FAO, Venezuela entre los países con alto riesgo de seguridad alimentaria. Tomateros mexicanos esperan acuerdo con Estados Unidos. China rechaza soya canadiense. Productores de Perú amenazan con paro indefinido. Presidente de Brasil anunció fondos para el agro. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Bienvenidos a esta entrega de Noticias del Agro. Soy Yileni González Ediel. Entramos en materia. Venezuela se encuentra entre los países con alto riesgo de seguridad alimentaria debido a la crisis económica y condiciones climáticas, según el informe de alerta temprana sobre seguridad alimentaria y agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, correspondiente al lapso abril-junio. Ampliemos. De acuerdo con el informe de la FAO, no se espera que mejore la situación de seguridad alimentaria en los próximos meses y es probable que la emigración continúe. Además, el documento señala que los cultivos en Venezuela podrían verse afectados por el fenómeno de El Niño. Ante estas circunstancias, la FAO recomienda reforzar los sistemas de información sobre seguridad alimentaria, mejorar las capacidades técnicas e institucionales para el desarrollo de agricultura comunitaria o familiar, y diseñar e implementar en Venezuela sistemas de producción agrícola que no dependan de insumos externos como semillas, fertilizantes y plaguicidas. Productores mexicanos de tomate esperan que esta misma semana, cuando vence el acuerdo vigente para este producto entre Estados Unidos y México, se mantenga o se renueve el trato sin el gravamen del 17.5% con que amenaza el gigante norteamericano a las exportaciones tomateras mexicanas. Aquí los detalles. De acuerdo con Manuel Cáceres, vicepresidente del Sistema Productor de Tomates de México, se ha estado llevando a cabo una serie de reuniones con el Departamento de Comercio estadounidense, el cual Cáceres asegura que se encuentra analizando la propuesta mexicana de acuerdo con la suspensión de impuesto al tomate mexicano, programado para aplicarse a partir del 7 de mayo. Más noticias. La producción de soya canadiense ha sido rechazada en el mercado chino tras conseguir plagas de hormigas en varios contenedores del cereal, por lo que los exportadores canadienses se vieron obligados a revender el producto en otros lugares, aplicando un descuento. Así lo dio a conocer Guy Gerling, presidente de la exportadora canadiense DigiGlobal, quien indicó que la soya y los guisantes canadienses se enfrentan a obstáculos inusuales. Asimismo, resaltó que a principios de este año, un inspector del gobierno chino habría encontrado hormigas en 34 contenedores de aproximadamente 680 toneladas de la soya canadiense que había enviado allí. De este modo, el empresario informa que este mes se espera enviar una delegación a China para discutir el tema. La Confederación Nacional Agraria de Perú está dispuesta a lanzar un paro nacional indefinido si el gobierno no atiende sus demandas para proteger la pequeña producción, que constituye el 97% del sector agrícola, declaró en días pasados el presidente de la organización, Antolín Huáscar. El reporte aquí. El directivo de la organización peruana destacó que, agotado el diálogo con el poder ejecutivo de ese país, el sector de pequeños productores va a realizar un paro nacional preventivo de 24 horas el próximo 13 de mayo. Asimismo, Huáscar señaló que los pequeños productores se ven afectados por las importaciones de alimentos que ingresan con ventajas arancelarias, poniendo como ejemplo la harina de trigo que llega de afuera sustituyendo la papa local. Pasamos a noticia de Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro hizo un acto de presencia en la apertura del evento AgriShow 2019, una de las mayores ferias agrícolas de ese país, desde donde anunció la asignación de nuevos recursos para los productores rurales y así fortalecer el sector agropecuario, además de invertir en el Fondo Rural Brasileño. El primer ejecutivo brasileño informó que el Banco de Brasil dispondrá de 1.000 millones de reales, unos 255 millones de dólares, para invertir en el sector agropecuario, vía créditos para los productores, y otra suma similar para engrosar el fondo del seguro rural. De igual forma, el mandatario Bolsonaro aplaudió la reestructuración que se está llevando a cabo en los órganos de fiscalización medioambiental.
Y según datos de la aduana principal de Paraguay, las exportaciones de carne vacuna congelada a Israel durante el primer trimestre del 2019 han llegado a las 6.748 toneladas, superando al anterior pico de 2015 y más que duplicando los embarques de los primeros tres meses del año pasado. De acuerdo con el reporte oficial, este aumento de exportación de carne a Israel se da en el marco de reducción de las ventas paraguayas al exterior, puesto que en el trimestre Paraguay exportó 52.920 toneladas de carne, dejando como resultado 10% menos que en el mismo lapso de 2018, promediando así $4.000 por tonelada de carne, 8% menos que el año pasado. De esta manera, el informe resalta que estas distribuciones a Israel no logran compensar las menores exportaciones de este año a Rusia, Chile y Brasil. Cerramos este bloque con la siguiente noticia. El director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas de México, Juan Carlos Anaya, anunció que, debido a una producción récord de maíz en México, las importaciones del grano caerían hasta en un 8.3% este año, aunque el país seguiría como el importador número uno del mundo, pues este 2019 adquiriría 22.3 millones de toneladas. El directivo precisó que las importaciones pasarán de 17.1 a 15.7 millones de toneladas este año. Asimismo, estimó que a partir de mayo se dejará de importar grano, toda vez que se espera una cosecha récord a partir de ese mes en las cosechas estimadas de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Y es momento de hacer una primera pausa en Noticias del Agro. Les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos con más. INTA impulsa producción de cultivos sin el uso de agroquímicos.